El evento es ofertar a las personas mayores, a los clubes de personas mayores, a los clubes de personas con discapacidad y a los colectivos de diversidad sociocultural la posibilidad de asistir a los partidos del Yimby a partir de ya. El primero sería el día 14 de octubre a las 9:15 en el Palacio de Deportes, asistir siempre que lo deseen de forma gratuita como público a estos espectáculos. Pero es que no solamente eso, sino la posibilidad de concretar y de coordinar otro tipo de actividades, como pueda ser asistencia a los entrenamientos, como pueda ser visitas al club o como pueda ser otro tipo de actividades que se puedan organizar de forma conjunta entre los clubes de mayores o de discapacidad y el Yimby Fútbol Sala, ¿no? La Concejalía de Deporte, junto con la Concejalía de Servicios Sociales, en el programa que tenemos de acercamiento al deporte, estamos colaborando en esta gran iniciativa. En el cartel que veis detrás se muestra la calidad humana que tiene esta institución. Hay uno de los jugadores ahí, que es Lucao, que es un ejemplo de superación, un ejemplo de entrega, de corazón. También está Chemi, que esperemos que pronto esté activo al 100%, casi ya. Para disfrutar de su gran acierto en la portería, y animaros a todos a que, si este viernes no se puede acercar al Palacio de los Deportes, que se acerquen, porque van a haber mucho, mucho fútbol, mucha calidad y, en definitiva, una experiencia que no deja indiferente a nadie. Va a haber muchos más partidos en el Palacio de los Deportes, no solamente este de las 9:15, sino que hay otros partidos en los que está en un horario mucho más accesible para todos, y también posibilidades, si el club lo organiza bien, de asistir a los entrenamientos, porque ahí se ve el esfuerzo diario, el ejemplo que se dan todos los jugadores a sí mismos con su esfuerzo, con su sacrificio, para transmitirlo a los demás. Decía que para nosotros es un día muy importante, porque nosotros llevamos trabajando siempre de la mano de nuestro ayuntamiento, obviamente con deportes, pues desde siempre, ¿no? Y hay una serie de programas que tenemos con mucho cariño. El acercamiento al deporte de élite, que llevamos trabajando con Paco Sánchez, vamos a los colegios vienen a vernos nosotros. Pero es verdad que este año, aunque hemos tenido siempre pinceladas con servicios sociales, porque hemos tenido trabajado con el tema del asentismo escolar, hemos estado en Ápice alguna vez que lo hemos visitado, otras asociaciones que hemos ido, pero queremos dar un salto importante, cualitativo y cuantitativo, ¿no? Y entonces, bueno, enseguida que tenemos cualquier idea respecto a este tema, se nos abren las puertas en nuestro ayuntamiento. Están con nosotros siempre, y es de agradecer, no solo en el tema deportivo como un club de élite, sino también en otros aspectos también muy importantes para nosotros.